tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a 20 Noticias en 30 minutos aquí por Canal 20, el canal abierto y gratuito para toda la ciudad de Ceres. Mi nombre es Silvana Bessi. Saludamos a todo nuestro equipo de trabajo, a nuestro director Gustavo Quinteros, quien está haciendo la puesta al aire en esta semana que es completa. Ya estamos a día jueves con lo que significa todo el desarrollo de noticias, de informaciones a ritmo vertiginoso. En este día de la escarapela, aquí estoy luciendo esta escarapela bellísima que me obsequió Marisa Gasser, así que muchas gracias a ella, preciosa, ¿eh? Es una obra de arte realmente. Bueno, hay mucha información por desarrollar, pero ya le damos lugar a los títulos del deporte, por eso llega Adrián Gustavo Tabela. Buen mediodía para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Canal 20 Ceres, bienvenidos a este espacio del mediodía, bienvenidos a este momentito de deportes para repasar aún lo que quedó pendiente de los últimos días, ecos de la charla que hemos sostenido con Juan Sebastián Gorosito, presente importante el suyo en Estados Unidos, en la Universidad de Portland. Muchas situaciones, muchos espacios le han cambiado, ya cursando estudios y también, por supuesto, atendiendo la parte deportiva, la exigencia a la cual tiene que responder y estar a la altura de las circunstancias. Gracias a la gente que nos dejó algún mensaje, los que lo han visto y se han quedado contentos, y por supuesto a Juan Sebastián y a toda la familia por abrirnos la puerta de su hogar, las puertas de su casa, para que nosotros podamos compartir ese momento hermoso, tan especial, siempre recordando y sabiendo, queriendo preguntar sobre nuestros deportistas. Hablaremos de fútbol, de básquetbol. ¿Qué pasará con el fin de semana en cuanto a lo climático? Anuncian cambio de tiempo a partir de viernes por la madrugada, precipitaciones, incluso abundantes para el día sábado. Uno comienza a preguntarse y a pensar en qué cancha se va a jugar, en los diferentes escenarios. ¿Hay un césped que cubra gran parte del terreno o presentan algunas dificultades? Yo conté la experiencia de hace 15 días cuando acompañé al Atlético Ceres Unión a la cancha de Unión Deportiva Rufó. Había llovido el día viernes, no tanto, menos que en Ceres, aproximadamente 14-15 milímetros, y el domingo todavía había algunos sectores húmedos donde no hay tanto césped y por supuesto el agua se acumula. La reserva jugó con algunos manchones justamente de humedad, lo que generó a veces resbalones y algunas marcas que ha dejado la cancha. Ya para la hora 15, 15:30, cuando arrancó la máxima división, el terreno estaba muy, muy apto, una jornada luminosa, hermosa de sol hace 15 días. Veremos qué ocurre, y especialmente porque hay que atender a los clásicos de Ceres y del sur. Van a jugar Libertad, Unión San Guillermo. En un ratito estaremos repasando los horarios. Una fecha número 11, la última de la primera rueda, que estará comenzando mañana por la noche. A pedido de Atlético Selva, se ha cambiado la localía. El motivo, en un ratito lo vamos a explicar. Jugarán San Lorenzo de Tostado y Atlético Selva en el Estadio Juan Chapero, cuando correspondía jugarse esta última fecha de la primera rueda en el Estadio Santiagueño. Mañana se juegan dos partidos por la fecha 8 de la Asociación del Oeste Santafesino, la tercera de las revanchas. Jugará Central, 21 horas local de Atlético Tostado. El Rojo juega el domingo, 21:30, en San Cristóbal, visitando a Racing. En instantes, la fecha completa, tabla de posiciones de un campeonato que lo tiene al Atlético Tostado como único puntero e invicto hasta el momento en esta primera mitad del calendario 2023. Canal 20. Aquí, en lo deportivo, ya en esta jornada de jueves, penúltimo escalón de la semana que ha sido también muy especial, muy intensa, y como decimos habitualmente, cerquita de la antesala de una programación interesante, atractiva, que tiene como hecho saliente y atrapante el clásico ceresino de fútbol de esta Liga Regional Calendario 2023. En instantes, todo lo que hemos prometido nosotros aquí en nuestro espacio habitual del mediodía. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres, Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país.
Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. Se incendió un supermercado en Ceres. Un supermercado sufrió un incendio este martes por el cual debieron recurrir a la asistencia de bomberos voluntarios. Por el rápido accionar del cuerpo activo se pudo contener el incendio evitando mayores daños. Piden 27 años de prisión para un hombre que abusó de sus 5 hijas en Suardi. La fiscal Fabio Burela adelantó que solicitará 27 años de prisión de cumplimiento efectivo para un hombre de 54 años acusado de ser el autor de abusos sexuales reiterados contra sus 5 hijas en Suardi. Cientos de peregrinos se preparan para celebrar el Señor de los Milagros de Mailín. Miles de peregrinos llegarán mañana a Villa Mailín, en el sur de Santiago del Estero, para participar de la fiesta grande del Señor de los Milagros, una de las más convocantes del noroeste argentino. Hacemos educación. La educación es el camino hacia la libertad. En la llave que abre la puerta hacia un futuro lleno de oportunidades. En Rosario y su zona de influencia, finalizamos 9 nuevas escuelas, entre las que se encuentran 5 jardines, 2 escuelas secundarias y 2 institutos superiores. Y tenemos en plena construcción 13 nuevas escuelas más, entre jardines de infantes, primarias, secundarias y nivel superior, y otras 12 grandes obras de mejoras edilicias que incluyen 7 escuelas primarias y 5 secundarias técnicas. Pero no son solo números, son muchos chicos y chicas rosarinas que tendrán mejores condiciones para estudiar y para aprender. Es por ellos que trabajamos, es por ellos que lo hacemos. Esta noche en Cine del Bueno, en este especial de cine carcelario, vamos a tener una película que se convirtió en una película de culto en la década del 70, Expreso de Medianoche, sobre lo que significó la cárcel para un norteamericano en Turquía y la necesidad de escapar justamente en un régimen que era muy opresor. Bueno, la dirección de Alan Parker, la música de Giorgio Moroder, van a escuchar en algunos pasajes de este adelanto, música que les va a resultar conocida. Esta noche, Expreso de Medianoche, película de culto en Cine del Bueno. Esta noche a la medianoche en Cine del Bueno, continuando con el ciclo de cine carcelario, un clásico del género. Esta noche, Expreso de Medianoche, una película dirigida por Alan Parker con el guión de Oliver Stone, una historia que cuenta una historia real sobre Brad Davis, un joven estadounidense que fue detenido en el aeropuerto de Estambul cuando se disponía a subir a un avión con varios paquetes de hachís. Acusado de uno de los delitos considerados más graves en Turquía, Billy es condenado a 4 años de cárcel. En prisión sufre las atrocidades propias de un sistema penitenciario brutal e inhumano. 2 Oscars para esta película, mejor guión adaptado y banda sonora, que estamos escuchando a Giorgio Moroder, que también tiene otras canciones que se desprenden de esta historia basada en una historia real. Expreso de Medianoche, con la narración de la terrible experiencia de un americano encarcelado en una prisión turca. Esta noche, Cine del Bueno a la medianoche por Canal 20 Ceres, el canal abierto y gratuito para todos. Gracias.
El trabajo virtual, una actividad esencial en esta época. Préstamos para incorporación o renovación de tecnología. Con la velocidad a la que se mueve la historia en estos tiempos, no te quedes afuera. Accede al préstamo con la tasa más baja de interés y renovate para adultos, jóvenes y niños. Celulares, computadoras, notebook y más. También especial para comerciantes. Pensá en tu bienestar diario y sobre todo en tu bienestar futuro. Nosotros lo hacemos posible. Consultá requisitos. Mutual del Club Unión Cultural y Deportiva. Filial Ceres, Avenida Mayo 126. Minuto de noticias. El presidente recorre una planta depuradora en Salta y anunciará obras para la provincia. Cristina será oradora del acto que el Frente de Todos realizará en Plaza de Mayo el jueves 25. Un jurado popular declaró culpables a 4 policías por la masacre de San Miguel del Monte, en la que murieron 4 jóvenes en mayo de 2019. Juicio político a la Corte. Continúa en Diputados el análisis de irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación. Datos del INDEC. La capacidad instalada en la industria fue del 67,5% en marzo, lo que representó un incremento en 1,5 puntos porcentuales respecto al mes pasado. El ENRE confirmó que Edesur deberá pagar 126 millones de pesos a los usuarios por los cortes de febrero. Fútbol. El seleccionado sub-20 llega hoy a Santiago del Estero para su debut mundialista el sábado ante Uzbekistán. Independiente quiere prolongar su racha positiva en Sarandí ante Arsenal en el inicio de la fecha 17 de la Liga Profesional. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Allí en el centro, frente al Banco Nación, el centro de Díaz Alas, estuvo haciendo una degustación y venta de miel. ¿Por qué? Porque se viene el Día Mundial de la Miel. Bueno, allí ya estamos viendo algunas imágenes, señor director, estuvo Jessica Mancilla. Y bueno, ¿qué era lo que estaban haciendo concretamente? Porque se viene el Día Mundial de las Abejas, para hablar con propiedad. Así que esta propuesta para los vecinos, la gente podía llevarse miel envasada de medio kilo o de un kilo, galletitas, torta de miel y pancitos, quesos para degustar. Esto fue hoy desde las 9 de la mañana frente al Banco Nación y va a continuar mañana viernes en el escenario del Centenario de 9 a 12. Una acción que se estuvo promoviendo desde la municipalidad apoyando al Centro de Díaz Alas. Así que vamos a escuchar a Jessica con algunas de las imágenes que teníamos en esta mañana. Estamos en una jornada que no nos esperábamos, bastante fresquita, pero como siempre la gente colaborando con Alas y sobre todo hoy haciendo hincapié en la importancia, ya que el 20 de mayo es el Día Mundial de la Abeja, estamos transitando, digamos, algo importante para nosotros, que es unir instituciones, hacer puentes, como sostenemos siempre que hay que crear lazos en la comunidad, nosotros desde el Centro de Día, con la Asociación de Apicultores. La verdad que vemos acá a los chicos súper entusiasmados, bien abrigaditos todos, pero en medio de la degustación, ¿qué es lo que se va a poder probar hoy acá y qué es lo que se va a poder comprar también? Bueno, yo te voy a hablar de lo que se puede comprar, porque después tenemos a la señora que les va a hablar un poquito más de lo que van a degustar. Nosotros tenemos pancitos que pueden comprarlos y también llevarse miel. Esta miel es orgánica, fue donada por la asociación para colaborar con nuestra institución. Y después se hicieron productos a base de miel, que son galletitas,
y tortas, como conocemos las tortas materas, Jessy, claro. Así, pero todo a base de miel, productos de miel. Y en cuanto a la degustación, aquí la tenemos a la señora Zamora, Esther Zamora, que les va a poder explicar un poquito más. Sí, la verdad que tenemos varias, varios gustos, tenemos miel de monte, tenemos miel de monte de Mailín, tenemos miel de ¿cómo se llama? De monte de Sumampa. De Sumampa, tenemos miel de pradera, todos de un productor. ¿Y cuál es la diferencia entre una miel y la otra? Que una miel es más oscura, la otra es más fuerte, la otra es más suave, la otra es más clara, hay de todo tipo, de acuerdo a la floración es la, lo que sale la miel, pero en este momento están saliendo bastante oscuras, pero el gusto que tiene la miel del monte de Mailín es exquisita. Así que invitamos a toda la gente porque la degustación es totalmente gratuita, pueden venir, pasar, probar todo, tenemos queso, dos tipos de queso también para probar con la miel, que nunca lo hicimos a esto, pero bueno, y los chicos le he hecho un pancito muy rico que también va acompañado ahí, pero la verdad que es muy bueno. Y la verdad que es un gusto haber iniciado esta red para colaborar con ellos y que todos juntos trabajemos. Entonces nos ayudamos uno a otro. Así que también queremos agradecer a la municipalidad porque con Ulises hemos hecho todo esto de traernos, ayudarnos a poner tablones y qué sé yo, así que otras cosas, así que estamos muy, la verdad, que muy contentos por lo que hemos iniciado con el grupo de Alas. Hoy estamos hasta el mediodía y mañana el otro turno, sí, que también hizo, porque todos somos un solo grupo, a pesar de que tenemos dos turnos, mañana van a estar los chicos del turno mañana en frente de lo que es el gobierno de la ciudad, sería en la parte del centenario. Y con los mismos productos va a estar acompañándonos, que estuvieron muy de cerca, eso también agradecer a José Luis Bravo, a Esther Zamora, a Lucy que no está, se anima a hablar, pero está. No se anima a hablar, pero está, estuvieron muy presentes en todo este proceso, a quienes acercaban para que tengamos el producto de la miel, también agradecerles y bueno, invitarlos, así como agradecerles lo que está pasando hoy, que nos llamó la atención, que no alcanzamos a instalarlo y ya vino mucha gente, mañana también invitarlos y ojalá que nos acompañe el clima para que estén bien y puedan pasar. La salud es todo, por eso tenemos todo para tu salud. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Todo con centros de atención, clínicas y sanatorios, estés donde estés. Todo en innovación, en deporte, por eso somos sponsors de las Leonas y Leones. Todo en odontología, en anticonceptivos, en psicología, porque todo está cambiando. Todo para cuidar a más de 500.000 de argentinos como vos. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Esta noche, 9 de la noche, Guerrero Tango, esta producción que se realiza en la ciudad de Ceres y que se está viendo en toda la región. Hay hay un gran interés por esta producción que realiza Guerrero Tango junto a Canal 20, junto a Facundo Gorosito también. Así que, señor director, el adelanto de lo que tenemos esta noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es un placer saludarlos. Quien les habla, Fidel Guerrero. Estamos muy felices de poder presentar Guerrero Tango TV. Es un programa de entretenimiento, arte y cultura que se va a estar transmitiendo todos los días jueves a partir de las 21 horas en Canal 20, el canal libre y gratuito de la ciudad de Ceres. A lo largo de este programa vamos a tener notas y entrevistas a artistas nacionales e internacionales. También te vamos a traer toda la información de los eventos más importantes de tango dentro y fuera de la Argentina. Y la perlita que vamos a presentar cada semana es referente a los artistas emergentes, donde van a estar mostrando todo su arte y su talento. Seguinos en www.guerrerotango.com y en todas nuestras plataformas digitales. Te esperamos.
Se viene un fin de semana muy atractivo, que no será menos que el que hemos vivido, disfrutado recientemente o anteriormente. Un año cargado de actividades deportivas. Después de la pandemia ha habido una explosión, entiéndase el término, en lo deportivo. Muchísima gente que tenía esas ganas de sacar fuerzas y expresar esa libertad con el cuerpo, haciendo ciclismo, atletismo, rugby, fútbol, básquetbol, vóley, ajedrez. Todos querían salir, hemos estado prohibidos durante tanto tiempo por esta pandemia, el COVID, que pareció quedar tan lejano, y ahora pasados por encima por el dengue. Obviamente son cuestiones que no han sido similares, esta última de menor inconvenientes en cuanto a lo que ha generado clínicamente, pero llamó la atención y también generó algunas complicaciones. En lo deportivo todo siguió su curso normal y naturalmente. Es el caso del básquetbol de la Asociación Noroeste Santafesino y de nuestra Liga Regional Cerecina, que ya está a punto de jugar el capítulo número 11. De baloncesto tenemos que decir, además de recordar las finales de la Conferencia Sur y la Conferencia Norte. Ganó a Meguino de Villa María, el equipo en el cual milita Matías Martínez. Se puso 1-0 en esta primera gran definición, justamente por este espacio. Le ganó 91-79 a Jepu de San Luis. Mañana por la noche se va a jugar el segundo punto también en la provincia de Córdoba. Después la serie se traslada justamente a la provincia puntana. Nuestra Noroeste Santafesino jugará mañana el comienzo de la fecha 8. Dos encuentros se van a adelantar. En Tostado, San Lorenzo va a recibir a Unión y Juventud de Bandera. Es una especie de clásico. Los de Bandera contra los tostadenses juegan este tipo de partidos siempre muy, pero muy especial. La última visita de Unión y Juventud a esta ciudad fue en la Villa Recreativa, cuando perdió por un punto, 70-69 contra el conjunto verde, que hoy es el invicto y el puntero de este torneo Apertura. Mañana por la noche, 21:30, en el Fortín de la Garra, San Lorenzo, que ganó un solo partido de los 7 que ha disputado, 1-6 es el derrotero, la estadística que tiene, frente a esta formación santiagueña que viene de ganarle claramente a Central 80-54. 5 victorias, 2 derrotas. Hoy es el único escolta justamente de Atlético de Tostado, al cual va a recibir la próxima semana justamente en la provincia santiagueña. También mañana, pero media hora antes, 21 horas, en el Estadio Raúl Braica, van a jugar Central y Atlético Tostado. Un partido que siempre genera atracción, porque es una forma de reeditar, y más allá del presente de cada uno, finales de años anteriores. ¿Cuántas veces han definido la competencia local? ¿Cuántas veces verdes y aurinegros han estado en el momento decisivo de diferentes campeonatos? Ganados casi en un 95% por Central. La última vez en el cierre de la apertura, con aquella definición apasionante, tremenda, con una falta cuando estaba lanzando de tres Beto Morar, el árbitro, discusión, decisión polémica, bueno, a la línea, y con tres lanzamientos anotados para quedarse con la victoria. Después Atlético Tostado le ganó al Rojo, la final de clausura, y se quedó con el certamen absoluto el año anterior, y pretende otra vez ser protagonista en este año 2023. Central Atlético Tostado, el aurinegro ha juntado hasta el momento 4 victorias y 3 derrotas en el campeonato, y Atlético Tostado, lo dijimos, ganó 7 en iguales presentaciones. Por ahora está invicto el conjunto que dirige Horacio Lobos, que tiene una plantilla muy pareja en cuanto a las fichas mayores. Un equipo que se prepara y se proyecta para una competencia prefederal y también seguramente jugar la Copa Santa Fe, en la cual participaría Atlético Ceres Unión, ya lo dijo Marcelo Miretti, un par de semanas atrás, próximamente, allá por el mes de julio, cuando también paralelamente van a comenzar a disputarse otras actividades que se desprenden de la Dirección de Deportes del gobierno que conduce el contador Omar Perotti. Estos dos partidos van a inaugurar el octavo capítulo el domingo por la noche, 21:30 horas, en el Amancio Fuentes, en San Cristóbal. Racing, que no ha ganado todavía en el campeonato, 7 derrotas
en iguales presentaciones, va a recibir al Atlético Ceres Unión. El Rojo busca otro triunfo para intentar quedarse muy cerquita de la segunda ubicación. Recordamos que habrá un Final Four, un cuadrangular decisivo, apenas se cierre la ronda regular. ¿Cómo se define esto? El primero y el segundo automáticamente van a clasificar a ese cuadrangular. Para los otros dos lugares tendrán que cruzarse en playoff el tercero contra el sexto en cancha del tercero, el cuarto contra el quinto en cancha del cuarto. Es a un solo partido, justamente para definir estas posiciones que recientemente nosotros les estamos marcando. Es la tercera de las revanchas de este primer 50%. Estamos un par de semanas del Superclásico Ceresino. Había ganado el Rojo en el barrio Belgrano. Se jugará en el Estadio Braica en 15 días aproximadamente. La competencia doméstica también, por supuesto, seguida de cerca. Cámaras, imágenes, micrófonos abiertos en exclusiva de Canal 20 Ceres. Agencia Oficial Lofiego de Facundo Lofiego, número 9316. Todos los sorteos, Kini 6, Loto, Brinco, Tómbola Express. Los horarios de Agencia Lofiego de 8 a 14 y de 15:30 a 20:45. Agencia Oficial Lofiego de Facundo Lofiego en Hipólito Vieites 136. En el día de ayer, en el día del reciclaje, estuvimos conversando con Dianela Bertorello, referente de la Coordinación de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad, y prácticamente cuando estábamos al aire, la intendente Alejandra Dupuy comunicó a través de las redes sociales que los integrantes de la cooperativa Reciclar, quienes son los que están llevando a cabo esta gran tarea que tiene que ver con recolectar justamente los residuos diferenciados y canjearlos, también trabajar con ellos, bueno, son integrantes que ya están trabajando literalmente dentro de este equipo y los agasajó con un desayuno. Bueno, lo que han realizado justamente es una reunión para comunicar una gran noticia, que llegan a estar constituidos legalmente como cooperativa. Bueno, esto lo que va a hacer es brindar nuevas oportunidades para su desarrollo y crecimiento, tanto económico como profesional. Tal es así que con su constitución tendrán más independencia en sus acciones, podrán acceder a créditos y subsidios, contar con más estabilidad laboral, entre otras cuestiones. Así que es algo para destacar realmente lo que ha sucedido con los integrantes de la cooperativa. Son 8 integrantes de la cooperativa Reciclar. La Liga Regional Ceresina de Fútbol comienza a transitar mañana la última fecha de la primera rueda. Digo mañana porque habrá un partido. Está anunciado el encuentro en Tostado entre San Lorenzo y Atlético Selva. Por calendario, y si usted leyó o escuchó la red del deporte, días pasados era Atlético Selva, San Lorenzo de Tostado. El equipo santiagueño, la entidad de la provincia vecina, pidió cambiar localía. ¿El motivo? La fiesta religiosa de Mailín. No solo porque vaya mucha gente, porque algún integrante del plantel puede estar, por la cuestión de transporte, dificulta muchas veces la disputa de los partidos en categorías formativas. No hay micros, no hay tráfico. De hecho, la Liga Ceresina ya lo prevé en las reuniones del Consejo de Fútbol Infantil antes que arranque el año. Sino por los efectivos policiales. La seguridad está afectada en la fiesta de Mailín, en la ruta 34, el ingreso, el recorrido hasta el lugar son 10 kilómetros y por supuesto mucha gente afectada y un operativo muy amplio, muy, muy sólido dentro de este lugar que tiene por supuesto una enorme cantidad de personas, es una multitud la que
van a cumplir con algunas promesas y por supuesto son fieles a este santo de Mailín. Por ese motivo, al no haber efectivos policiales, y esto ya ocurrió un montón de veces en estos tantos años que recorremos la Liga Regional Cerecina, Atlético Selva pidió jugar de visitante primero, después lo hará en la última fecha de la segunda ronda en su estadio. 20 horas mañana la reserva, 22 horas la primera división en el estadio Juan Francisco Chapelo. Especulamos con la condición climática, estamos leyendo pronósticos, desde hace dos o tres días dicen que puede haber precipitaciones a partir de la madrugada de mañana ya, viernes durante el día, aumentan las probabilidades, los porcentajes de lluvia para el día sábado. Bueno, atentos a ese tema también. Y fundamentalmente, uno pone la vista en lo que yo recientemente marcaba en los títulos, en los escenarios donde las canchas no tienen tanta cobertura de césped. Uno mira la cancha de Central y en aquel partido que se jugó a Juagua, reserva y primera, lo salvó el arenado que tiene en ese sector menos poblado por el pasto, cerca del arco del vestuario. Vamos a ver si soporta una lluvia intensa y cómo queda el piso. La cancha bastante maltrecha se vio después de ese encuentro, que por supuesto los chicos y los que trabajan justamente en el predio lo han restablecido. Después ya contra Unión y Juventud de Bandera, la cancha estaba como si no hubiese pasado absolutamente nada. Pero pongo esto en dudas porque hay lugares, por ejemplo, Unión Deportiva Rufo de Puntero, a Ferrodó, donde la cancha no tiene una cobertura de pasto en un 100% y hay sectores donde el agua se acumula. Y por supuesto, si no la sacan en el momento justo, le cuesta secar, le cuesta orearse, como se dice habitualmente, más allá que se ponga arena, se ponga serrín, para intentar salvar la fecha. Veremos, por ahora creo que es el único obstáculo e interrogante respecto al próximo domingo. Precisamente el domingo la fecha con 5 partidos se estaría completando a partir de las 13:30, 15:30, reserva primera, Unión Deportiva Rufo frente a Ferrodó de San Cristóbal. A partir de las 14 y 16 horas, clásico cerecino, Central frente al Atlético Ceres Unión. Van a jugar Atlético Tostado frente a San Lorenzo, San Lorenzo de Ambrosetti, por lo menos en cuanto a mi opinión, de los partidos más importantes, de los más salientes de esta jornada. Sportivo de Villa Minetti se quedó sin entrenador, lo contaba Elvio Acosta, me dejaba un mensaje, voy a seguir como coordinador de categorías formativas, no estoy muy de acuerdo con algunas decisiones dirigenciales, por ahí algún roce con integrantes del plantel, no seré más el conductor de la primera y de la reserva, me decía el Fale Acosta. Días pasados, un interino trabajará el próximo domingo cuando Sportivo también juegue su partido correspondiente a esta fecha de la Liga Regional Cerecina. Y el Clásico del Sur, 16:30, la primera división, 14:30 la reserva, el que más tarde arranca, pero más o menos ahí en una hora se van a disputar los 5 partidos, reitero, que recientemente nosotros hemos estado anunciando. El extremo de la provincia de Santa Fe contra el sur santiagueño. Van a jugar Sportivo frente a Unión y Juventud de Bandera en ese partido al cual hacíamos referencia nosotros recientemente, ya sin Acosta, y me quedé con eso porque no está tan firme tampoco Sebastián García como técnico de Unión y Juventud. Un campeonato que lo tiene a Ferrodó arriba con 23, Atlético Tostado 21 puntos, Unión San Guillermo 20, y abajo aparecen ahí San Lorenzo de Ambrosetti y Libertad de Villa Trinidad. El equipo ambrosetino, por diferencia de goles, ocupa hoy la cuarta ubicación. Canal 20 Ceres sigue con su programación habitual. Gracias por permitirnos siempre en cada jornada de mediodía, de lunes a viernes, estar un ratito con ustedes, sentado a su mesa y compartir estos momentos que tienen que ver con la actividad deportiva por nuestros espacios aquí en la provincia. Vamos, vamos, los pibes, 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 vamos, vamos, los pibes,
pasa al Mundial? Una ciudad más segura, la construimos entre todos. Si andás en moto, recordá usar siempre el casco. Si te movilizás en auto, el uso del cinturón es fundamental. Si circulás en cualquiera de estos vehículos o bicicleta, siempre debes respetar las señales de tránsito. Además, es obligatorio tener los papeles al día y contar con los sistemas de luces correctos. Evita las multas y retenciones de vehículos. Colabora para que Ceres sea una ciudad más segura en cuanto al tránsito. Contamos con vos. Gobierno de la Ciudad de Ceres. Comenzamos el espacio de jueves de emprendedores, este espacio que coordina Silvia Lázaro y en el que apoyamos desde Canal 20, desde Radio Verde, se suma también periódico El Informe desde el día de hoy y tenemos madre e hijo, hijo y madre, tenemos a Liz González y a Lauen Manacero con Mundo Mix y nos meten en el mundo de las semillas, en el mundo de las especias, en el mundo de los sabores, porque bueno, estuvimos en su casa degustando, probando algunas exquisiteces y nos dieron propiedades que tienen cada una de las semillas, cómo las mantienen y atención porque se abre la posibilidad de que también abran las puertas de su casa para capacitaciones para todos aquellos que somos curiosos a la hora de descubrir sabores en la cocina, algo que está en auge y que la verdad es un placer a desarrollar, ¿no? Para saber los gustos que tienen cada uno de los productos. Así que aquí tenemos el espacio de Jueves de Emprendedores, tenemos a Lauen, tenemos a Liz, así que aquí compartimos esta producción que hemos realizado para este espacio. Mundo Mix es un emprendimiento que creé junto con mi familia, que es principalmente mío, en donde vendemos frutos secos, semillas, cereales y otros productos naturales. Y ahora tenemos y agregamos Mundo Sabores, que es un emprendimiento anexado, en donde vendemos condimentos y especias. Bueno, ¿cómo es que comienza este emprendimiento? Este emprendimiento, como ya había contado anteriormente, empieza por una broma entre mi familia después de un viaje que hicieron a una feria del libro en donde fueron a Tigre y trajeron mix,
¿viste? De allá. Entonces, después de esto, ellos traen esto y yo empiezo a hacer bromas de que estaría bueno crear un emprendimiento. Y en menos de un mes me puse las pilas y creé el Instagram, empecé a buscar proveedores y surgió. Bueno, ¿en qué consisten los mix que tenés vos para vender? Bueno, nosotros los mix son combinaciones de distintas cosas, por ejemplo, maní, nueces, la gente, o sea, maní, nueces, pasas, dependiendo, igual hay distintos tipos de mix, tienen distintas cosas, y la gente los come como un snack. Uh-huh. Para eso son, digamos. Claro. Bueno, ¿cómo es el tema de saber sobre la calidad, de investigar qué es lo que están comprando y qué es lo que están vendiendo, qué es lo que dice la gente? ¿Cómo es más o menos ese tema? Bueno, claramente esto para nosotros también era un descubrimiento porque recién estábamos empezando, no teníamos mucha idea de los frutos secos, ni de los cereales, ni de nada. Entonces, a lo largo de todo este año que pasamos tanto por el verano, en donde hay que tener un mayor cuidado de los frutos secos, que lo conseguimos, gracias a Dios, y lo pudimos, o sea, refrigerándolo en lugares frescos, es donde le recomendamos que pongan los frutos secos siempre, lugares ventilados. Y bueno, ahora en invierno, con más tranquilidad por ese lado, pero bien, digamos, también, cuidando siempre. Y tenemos proveedores que han traído mejor calidad de productos, claro. Entonces hemos optado por siempre traer lo mejor. Uh-huh. Entonces elegimos siempre lo mejor. Bueno, ¿qué es lo que más sale? Por ejemplo, el fin de semana, ¿qué es lo que más sale? A la gente lo que más le gusta son las almohaditas. Eso la gente, el comer las almohaditas con sabores de frutilla, chocolate o limón, que es lo que nosotros vendemos, la gente le gusta mucho. También lo que sale mucho son el mix tropical o el mix energía, que eso cuando llega se agota al toque porque es algo dulce y a la gente le gusta lo dulce. ¿Qué es concretamente? El mix tropical tiene fruta glaseada y tiene chips de bananas, pasas, nueces y almendras. Entonces la gente come, le gusta todo lo que tiene el mix tropical. Y el mix energía tiene lo mismo que el tropical, pero no tiene las frutas para la gente que no le gusta las frutas. Ahí, mientras estaba hurgando un poco en el depósito que tenés, había leído algo de también mix para picadas o para cerveza. Cervecero. Ahí está. El mix cervecero, que es el mix salado que tenemos predilecto por la gente, que es el que traemos desde el principio porque siempre recibió reacciones positivas, porque a la gente le gusta mucho, porque tiene maní, tiene maíz frito, que es riquísimo, yo soy fanático. Y tiene pasas que hacen que la picada sea espectacular. Nosotros no vendemos en físico, digamos. Nosotros vendemos por redes sociales. Mundo Mix nos pueden buscar en Instagram o si no, el número 3491-511166. Y ahí pueden mandarnos un mensaje. Nosotros les pasamos las listas, tanto de Mundo Mix y Mundo Sabores. Y les podemos llevar delivery gratis cualquier día de la semana. Pronóstico del clima para los próximos días en nuestra ciudad. Para mañana viernes prevén temperaturas mínimas de 17 grados, máximas de 25 con un 40% de probabilidades de que tengamos lluvias aisladas. El sábado se prevén temperaturas mínimas de 16 grados, máximas de 21 y nuevamente un 40% de probabilidades de que tengamos lluvias aisladas. El domingo se espera que las mínimas sean de 15 grados, las máximas de 22 con probabilidades de lluvia por la mañana y el cielo estaría mejorando para la tarde-noche. De turno. Hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Cometo, Avenida Mayo 325. Esta semana, la recolección de residuos de patio se realizará en la sección 3, Barrio América, Barrio Unión, Barrio Belgrano Sur, Barrio Primera Junta, Barrio España, Barrio San Vicente.
bien, hasta aquí hemos llegado. Esto fue 20 Noticias en 30 minutos aquí por Canal 20, el canal abierto y gratuito. Nos están acompañando Jessica Mancilla, Facundo Gorosito, Franco Acuña, Daniela Gómez, Rosana Ceruti, Adrián Gustavo Tabela con la información deportiva, nuestro director Gustavo Quinteros, quien ya nos deja con esta canción, Scotty Sorokin, en vivo, haciendo Nada Fue Un Error. Gracias a Collage Multimarcas, que me asiste para cada programa, gracias a Ohana por los accesorios, a Natura de Antonio Figueroa y a Lucila Espíndola. Mañana, ya último día de la semana, aquí vamos a estar nuevamente para traerles todas las informaciones. Gracias por acompañarnos.